Sí, adelante. A la mayoría de los jóvenes, los temas de historia les suelen ser muy aburridos, pero a usted acaba de recibir un premio por hacer algo que parece que disfruta mucho. ¿A usted y a nuestra edad no le pasa que la historia fuera una materia difícil o que no le gustara? En realidad siempre me ha gustado mucho la historia, desde niño, por eso quise ser historiador. Sí, no era común, por ejemplo, en la primaria en la que estuve, el que a mí me gustara la historia no era común, porque a la mayoría de mis compañeros no les gustaba la historia. Pero es el problema también ha sido la forma en que se enseña. La historia tiene que enseñarse primero relacionado a la propia persona, a la propia comunidad, la historia local, la historia de la familia, la historia local, la historia de la comunidad, la historia de la ciudad. Eso traería mayor interés a los alumnos por la historia. Bueno. Gracias. A usted es originario de Chihuahua, de la ciudad de Madera, ambas con una gran historia y cultura. ¿Cómo influyeron en su decisión de tomar esta carrera? Influyeron mucho porque, bueno, como cualquier estado de nuestro país, Chihuahua también es muy rico en historia. Los temas sobre la Revolución Mexicana me interesaban mucho, fue lo que primero que me interesó, la División del Norte, Francisco Villa, pero después me interesó mucho saber cuáles eran esos antecedentes de esos grupos sociales, por ejemplo, de la División del Norte, y me fui yendo hasta atrás, siglo XIX, y llegué hasta la independencia. Bueno, doctor, tenemos noticias de que usted es un gran rescatador de archivos, documentos antiguos de los cuales se pueden obtener información de cómo era la vida hace muchos años. ¿Cómo es esa actividad? ¿Es peligrosa? No es nada peligrosa, hay que tener ciertas precauciones, solamente por cuestiones cuando los archivos están enmohecidos, únicamente cuidarte bien tus manos, tu tapabocas, desinfectantes cuando terminas de usar, como el isodine, los archivos, eso es muy importante, pero peligrosos para nada, al contrario. Bueno, en los documentos que ha podido recuperar, ¿ha encontrado noticias de cómo era la vida de los jóvenes hace muchos años? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué tan diferentes eran de nosotros? Pues había muchas diferencias porque las actividades, la educación era muy diferente a la actual, las actividades que realizaban los jóvenes también en apoyo a sus padres, sobre todo en el medio rural. Los jóvenes siempre apoyaban a sus padres en las cuestiones de la siembra, la cosecha, entonces sí era bastante diferente. Bueno, doctor, sobre el tema de su investigación, en el plan de estudios de educación secundaria, vemos en el tercer grado el movimiento de ilustración, las reformas borbónicas y su influencia en los procesos de independencia. Su tema parece no abordar a todo México, sino solo a parte de la del norte. ¿Podría decir que la formación de la nación mexicana se hizo por partes? Es el estudio de la formación de la nación mexicana con una vertiente regional. ¿Sí? Son las provincias internas del norte, las provincias internas de occidente, las provincias internas de occidente. Cada región tuvo un proceso muy específico, muy importante en la formación de la nación mexicana. Por ejemplo, Yucatán, la Nueva Galicia, las provincias internas de occidente y de oriente. Cada una aportó algo, cada una tiene un proceso muy particular. Y aquí la cuestión es ver cómo se dieron esos procesos particulares para la integración de la nación mexicana. Entonces, es necesario comprender la formación de la nación en su vertiente regional para tener con más claridad saber cómo se dio este proceso, por qué Nueva Galicia, por qué Yucatán, por qué las provincias internas decidieron formar parte de la nación mexicana. No es algo connatural, no es algo que se dio por un proceso que dado ya, sino que es algo que se fraguó por parte de las élites, por parte de las sociedades de estas regiones. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas. A ti muchas gracias. Muchas Muy interesantes preguntas. Gracias.